Uno de los hechos que más está llamando la atención es esta rotación que parece se está produciendo entre las conocidas eh, grandes empresas, big techs, ¿no? las siete magníficas, y el resto de empresas del SP500. ¿no? Fijaros como eh, por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo se está desarrollando un hecho muy sorprendente, que es que eh, tanto Apple como Alphabet, Google como Tesla están teniendo un comportamiento muy negativo y muy inferior a cómo se está comportando el índice SP500. Esto llega a tal extremo que Apple eh, está en el mínimo de 52 semanas comparado con el SP500. La relación Google-SP500 llega a un mínimo de... 10 eh, meses y eh, Tesla con el SP500 lleva un mínimo de 52 semanas. Esto es muy indicativo. ¿Por qué? Porque, eh, como vamos a ver en el, en el gráfico, ¿no? vemos cómo eh, Google, en el escenario que siempre nosotros tomamos como referencia, se ha puesto bajista ya desde el pasado 28 de febrero. Está perdiendo una media de referencia que es la de 200 semanas, que siempre es una media eh, muy utilizada. Eh, Tesla es un valor que siempre ha mostrado más debilidad en estos últimos meses. Fijaros cómo tiene un escenario clarísimamente bajista, marcado desde el 9 de enero claramente eh, perdiendo también la media de 200, incluso el cruce que le llamamos de la muerte, ¿no? donde la media 70 cruza la media de 200, incluso podemos ver ¿no? si cambiamos temporalidades como ha perdido una media súper importante que es la de 200 semanas, es decir, un escenario muy, muy, muy negativo ahora mismo para Tesla y que no cambiaría. Eh, siempre que cotizar al menos por debajo de los 220 dólares, ¿no? Con lo cual, mmm, una situación técnicamente muy interesante y también está en un punto muy interesante Apple, ¿no? Apple que, coment como comentábamos en el vídeo anterior de Bitcoin máximos, Apple en problemas, vemos como ya ha consolidado claramente la pérdida de la media de 200 semanas, vemos como... Claramente nos dio señal de alarma, señal bajista el 5 de febrero, perdiendo eh, la media 70 y, y cruzando, y ahora pues enfrentándose a un soporte que la verdad yo no soy muy optimista que lo respete, que es la media de 70 semanas. Esta media de 200 semanas puede ser la clave para Apple. Hace 14 años que no pierde ese nivel de referencia y si perdiera ese nivel pues ya serían problemas muy, muy serios. Pero todo esto, y sorprendentemente con tres empresas de tal calibre, al SP500 no le está perjudicando. Fijaros que el SP500, lejos de perder eh, esos niveles de referencia, eh, recordar que tanto eh, Apple como Google como Tesla están por debajo de su media de 200, es decir, que estarían, pues este nivel, pues el SP500 está muy cerca de máximos históricos, ¿no? Con lo cual, esta rotación que se espera desde hace meses, esa descentralización en los valores de gran, gran capitalización, quizás se pudiera producir. Ahora solo falta que el mercado descentralice la atención tan exagerada y tan expuesta. A los valores de inteligencia artificial y que sean capaces de buscar otras oportunidades, como hay decenas y decenas de empresas que tienen un gráfico que podría ser interesante y que podría proporcionar grandes rentabilidades. Si pasará o no, solo el gráfico nos lo dirá y nosotros actuaremos en consonancia. Así que gracias por escucharme. Si os ha gustado, por favor, darle like al vídeo y suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente episodio.